Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Estamos aquí con Irene de Wiko. Nos va a presentar un poquito lo que es la gama de Wiko, que es una firma francesa. Hola, Irene, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues esto es un poquito este terminal que nos acaba de presentar, que está, la verdad es que está muy interesante con este acabado arenoso, y que nos cuente un poquito las especificaciones y más o menos lo que tiene. Nada, pues como ya te adelantaba antes, este es un terminal con que no es la primicia del mobile, pues porque ya lo hemos anunciado hace 15 días, pero todavía no ha llegado al mercado, así que es con lo que hemos empezado el 2015 y es un terminal muy equilibrado que estamos seguros que va a cumplir las necesidades de la mayoría de los usuarios que van a estar encantados. Es un teléfono que tiene una pantalla de 5 pulgadas. Es un terminal que, como tú bien has dicho, pues tiene un acabado muy especial para que el agarre sea muy agradable y que no se deslice. Tiene un perfil muy contenido en el que se ve pues parte de la estructura interna, que es de una aleación de aluminio y magnesio, y con esto pues hemos conseguido que el terminal sea más ligero, pero que a su vez todavía sea más resistente. Y bueno. La cámara de atrás, ¿cuántos megapíxeles me has dicho que tenían? La cámara tiene 13 megapíxeles. ¿Y la cámara delantera? Es de 5. De 5. Tiene el modo beauty este de... Sí. Que ese modo gusta mucho a las chicas. Y la verdad es que el agarre es bastante bueno. Y no sé, no es el típico agarre que se te pegan los dedos. Se ve bastante bien y la verdad es que se ve robusto, se ve que es un terminal que es fuerte. Los botones están en una posición bastante buena. Aquí adelante, arriba tenéis el conector de 3.5. Y aquí abajo el puerto micro USB. Y viene con una interfaz. ¿Con qué versión de Android viene? Con 4.44 KitKat, que va muy fluida, tiene una capa de protección por encima, como estamos viendo, de Wiko. Los botones están dentro de la pantalla. La verdad es que está, es un terminal que lo coges en la mano y se nota que es un terminal que va bastante premium. El precio, sabemos, este teléfono va a estar a la venta por 199 euros. 200 euros. Un terminal que cuenta con el procesador Snapdragon 410, 64 bits, a 1,2 GHz. La verdad es que por 200 euros, Wiko está pegando bastante fuerte. Vamos a ver otro terminal. Y 2 GB de RAM, que no hemos comentado. 2 GB de RAM, que es muy importante para el funcionamiento diario, sí, para que sea fluido. ¿La batería? La batería es de 2420 mAh. 2420 mAh, es un chasis unibody, no se podría quitar la tapa. ¿Carga inalámbrica o no? Este no. No. Vale. Vamos a ver otro terminal, Irene. Este, por ejemplo. Este es muy bonito. Este es la continuación de la gama Highway, que fue la que presentamos el año pasado en el mobile anterior, y esta es, bueno, pues la evolución de Wiko, que en esta ocasión, además de los 8 núcleos que ya presentamos el año pasado, nos permiten presentar también un teléfono que tiene conectividad 4G. Aparte, pues bueno, las líneas han afinado, es más delgadito, tiene el cuerpo de aluminio completo, en este caso, bueno, pues el color de la compañía. Y bueno, y también con otro tipo de detalles que a la gente le va a gustar. Pues una pantalla de 5 pulgadas, que es AMOLED. Sí, la verdad que se ve bastante, bastante bien. Este acabado es un acabado metálico, pero como pulido. No es el típico metálico que cuando tú tocas se te pegan los dedos. Tienen aquí la serigrafía de Wiko como en relieve. ¿En la cámara de cuánto es esta? De 13. De 13 megapíxeles, con un flash LED. El altavoz está aquí en la parte de abajo, que está muy bien porque así cuando escuchas música y lo pones en una mesa no se destruye para nada. ¿La cámara delantera? De 5 megapíxeles y tiene flash delantero también. 5 megapíxeles y flash, muy atentos para la gente que se hace selfies, que siempre está en la discoteca o que de noche no se ve. Con este modo te harías el selfie, directamente tienes un flash, o sea que un acierto por parte de Wiko. Además funciones de cámara también como captura automática con sonrisa, con el gesto de los dedos. Bueno, pues un terminal divertido, al estilo Wiko, para que la gente disfrute y se lo pase bien. ¿Este terminal está a la venta ya? Este terminal estará a la venta en abril. En abril. A partir del día 20 de abril. ¿Precio más o menos? Aún no lo podemos desvelar. Es un secreto. Vale, pero es un secreto que vamos a desvelar muy pronto. Es un terminal que está, lo que digo, Wiko tiene terminales que son muy muy delgados, muy premium a la mano, o sea, no tiene que envidiar a ninguna de las grandísimas marcas. Samsung, Apple, las conocemos todos. Es un terminal que es muy robusto, una cámara muy buena, la cámara de entrada de 5 megapíxeles, el flash. Como digo, los botones están en una posición bastante buena, subir y bajar el volumen y el botón de home está en la posición perfecta. ¿Este tercer terminal? Pues este tercer terminal, pues ¿qué podemos decir de él? Que es finísimo, que es muy, muy, muy fino. ¿Cuántos finos? 5,5. 5 con un milímetro. 5 con un milímetro de grosor.
es el terminal con conectividad 4G más fino que hay ahora mismo. Y muy ligero. La verdad es que es una auténtica pasada, ¿eh? La verdad es que pues no es tangible, no lo podéis ver, pero es diminuto. Es diminuto. Es cristal, la parte trasera también cristal, ¿no? Cristal endurecido. Cristal endurecido, la cámara de... De 8. De 8 megapíxeles con un flash LED. Cámara con... integrada en un cuerpo de 8,1. Sí, sí, está, es que está metida aquí y pulida. Si tocas aquí está pulido. La parte delantera... La cámara de la parte delantera, 5, ¿no? 5. 5 megapíxeles. La cámara delantera de 5 megapíxeles. ¿Qué interfaz, qué procesador lleva? Lleva un procesador, el Snapdragon, 1,2 GHz. Que también, pues eso, nos va a garantizar una fluidez fantástica. Tiene 2 GB de RAM, también para poder mover todo con fluidez. Y también pues nos permite que la batería de 2000 mAh que incorpora en el interior, pues que nos pueda ofrecer unos muy buenos datos de autonomía, que también es importante, que el teléfono aguante la batería del día. Vemos que está en la parte de abajo el conector de jack de 3.5 y el puerto micro USB. Llevados al límite. Al límite, están 5,1, es el teléfono más delgado que he visto. El año pasado vi uno muy parecido, pero eran 5,9, 5,1. Ahora veremos unos primeros planos y es que es diminuto. ¿Fecha de salida? Mayo. En mayo. ¿Y precio? Tampoco. Lo sabremos pronto también. Pero bueno, en la línea de la oferta de Wiko, siempre sí, con precios muy razonables, sí, para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos. La verdad es que son terminales que están muy muy bien. Y lo que digo, material premium. Nada de plástico malo. Material muy robusto, la cámara delantera siempre de Wiko se hace bastante bueno, el 5 megapíxeles está muy, muy enfocado al selfie. Está con el flash, que es un detalle a tener en cuenta. La verdad es que Wiko escucha mucho al consumidor. ¿Y alguna cosita más, Irene, que queramos comentar? Nada, que este año también pues estrenamos un nuevo grito de guerra, que es Game Changer. Y bueno, pues lo que intentamos trasladar es un poquito nuestra filosofía, nuestras ganas de cambiar las reglas en el mercado, sí, de demostrar que se pueden hacer las cosas de una manera diferente, como se ha hecho tradicionalmente, que somos una marca más vitalista, más divertida, que hemos venido a dar un poco de color al universo de la tecnología móvil y para ofrecer la mejor, sí, tecnología para todo el mundo sin tener que renunciar al diseño, que también, sí, es importante. Un diseño, la verdad es que es muy cuidado y el precio, 200 euros un terminal, que está muy bien. Esa tontería de gastar 700 euros en terminal, que no está, no es real. Cuando hay marcas como por ejemplo Wiko, que tienen un diseño muy bueno, un material de construcción muy buenos, cámaras que dan una buena resolución, como 13 megapíxeles, 5 megapíxeles, bueno, y poca cosa más que contar. ¿Te pedimos el vídeo? Te pedimos el vídeo. Pues nada, chavales, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un me gusta, se pueden suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Hasta la próxima.